parece el sistema de sonido que se carga este Nissan Suru? Aquí en las puertas solamente tiene un medio en medida de 8 pulgadas con su tweeter. Es lo único que tiene en la parte delantera, medios de 8 pulgadas con sus tweeters. Ahí tenemos la unidad principal. Y de este lado, en la zona del motor, vamos a enseñarles el trabajo que hicieron aquí en la batería, porque cuenta con el Big 3. Ahí se alcanzan a ver los cables de la adaptación que se hizo para el Big 3. Tiene esta batería que es la principal del carro y otra en la parte de atrás para el sistema de sonido. Este sistema cuenta con 3 amplificadores, 2 Alpine de la serie B12 de 600 watts cada uno de ellos, y cada uno de esos amplificadores Alpine está alimentando a 2 ohms uno de estos subwoofers de 12 pulgadas de la marca Treo. Se utilizó un amplificador de 4 canales de la marca Orion para alimentar los medios y los tweeters. ¿Qué les parece, amigos de Locos por el Audio? Les comento, amigos, que el trabajo de fabricación aquí en las puertas y sobre todo la caja acústica, que no es nada estético, lo quieren para un bajeo así fuerte, es un trabajo del taller Jacobo Electronics, que se encuentra en Los Reyes, La Paz. Y también visiten su página, esa es nueva, de RJ Garage Fabricación. Van a subir puros trabajos de fabricación en esa página. Ahí luego, si se quieren dar una vuelta para ver el contenido que van a estar compartiendo ellos, y visiten esa página para que vean el trabajo que realizan, y sobre todo para que, si quieren alguna cotización de fabricación, se los pueden hacer allí. Ahorita este Suru fue trabajado más para que presentara un bajeo así fuerte, algo callejero, pero también hacen muchos trabajos de fabricación. Ahí los invitamos a que visiten la página.